No. Espérame, papá. ¿Estás seguro que este es el camino? ¿Se puede saber si alguna vez me he equivocado? ¿Por qué parece que no sabes hacia dónde ir? Es lo que tú crees, pero yo me voy abriendo paso. ¿Acaso esperabas un camino asfaltado? No tienes que exagerar, solo era una pregunta, pero si tú dices que el pueblo de los once está hacia allá, lo creeré. Tokio, ya te dije que allá es. Mira, el pueblo de los once está atrás de esos arbustos. ¡Viva, al fin, bravo! ¡Aquí voy! ¿Pero dónde? ¡Papá, por favor, ayúdame! ¡Oh! ¡Mira, ahí está el pueblo de los once! No podrás decir que me equivoqué, ¿verdad? No, pero ayúdame a bajar de aquí, por favor. ¡Hola! ¡Tokio! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Vámonos, Tokio! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Espérame! ¡Allá voy! ¿Qué significa todo esto? Oye, ¿por qué habrá tanta gente reunida aquí? ¿No? ¡Nos están aclamando! ¡Mira, papá! ¡Cuánta gente! ¿Por qué habrán venido tantas personas a recibirnos? ¿Qué esperabas? Es que todos admiran mi grandeza. Y también tu modestia. Tokio, agradece a la multitud. No seas ingrato. Sí, sí, claro. Son muy amables. Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y ahora por qué se enfadaron, papá? Me parece que el recibimiento no era para nosotros. Ya decía yo. A un lado, fuera del camino. ¡Oiga, no nos empuje! ¡Ay! El desfile de ganadores está a punto de dar inicio. ¿El desfile de los once ganadores? Oye, papá, explícame qué es eso de los once ganadores. Oh, ¿no sabes lo que son los once ganadores? Son los jugadores de fútbol del pueblo. Y como escuchaste, el desfile está por empezar. Son los mejores en la Liga del Dragón. Han ganado el campeonato por 5 años consecutivos. Por el as de los once ganadores, el señor León. ¡Viva! Yo ya también me emocioné, papá. Ah, Tokio, espero que algún día tú desfiles con los campeones, ¿de acuerdo? ¿Cómo me gustan los desfiles? Son de lo más divertido. Por supuesto, y emocionante. ¿A quién no le gusta que todo el pueblo lo admire?
Pero no hay que perderse en la vanidad. El que se confía pierde. Agradezca la gentileza del pueblo y concéntrense en su trabajo. Cielos, Leonel, está en un aguafiestas. No dejas disfrutar. ¡Niña está a punto de caer! ¡Ayúdenla! La salvó es el niño que pateó la pelota. Ya veo, finalmente has llegado al reino, Amon. Perdóname, lo siento mucho. Te asusté, no te preocupes. A mí no me pasó nada, estoy bien. Espera, por favor, dime cómo podría agradecértelo. Olvídalo, fue un placer. ¿Cómo que olvídalo? Es un placer conocerte. Soy Amon y acabamos de llegar. ¿Qué te pasa, sí, claro. Él es mi hijo, Tokio. Ya lo conociste. Mucho gusto, me llamo Fan y estoy estudiando aquí. Y es muy graciosa, enfadada. Mira, Torike. ¡Ay! ¿Lo ven? Somos los 11 ganadores. Nos esforzamos porque nuestro pueblo se sienta orgulloso y una vez más hemos obtenido el campeonato. Lo sé, han hecho un buen trabajo. Saben, me gustaría jugar fútbol como ustedes lo hacen. Usted, majestad. Jijilín, ¿por qué yo no puedo jugar fútbol como los ganadores? No es propio de una princesa. Tabalín. Princesa Guina, solo nos faltaba que jugara también al fútbol. Princesa Guina, quisiera pedirle un favor muy especial. ¿Cuál es? Quiero pedirle que nos preste la pelota de oro para jugar esta noche. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la pelota dorada? ¿Para qué la quiere? Amon está aquí. Tendré que enfrentarlo. ¿Pero estás seguro? Bueno, en ese caso tendremos que darle lo que pide, Princesa Guina. No sé para qué será, pero si ustedes dicen que está bien... Muchas gracias, Su Majestad. Has practicado fútbol desde muy pequeño. No me sorprende que puedas patear con tanta fuerza. ¿Así que eres todo un profesional del fútbol? Tampoco es un principiante, pero espero que un día lo haga bien. Oye, muchas gracias, papá. ¡Dame eso! ¡No quiero! Vaya, ya son las 9 de la noche. ¿Cómo se fue el tiempo? ¿Qué? ¿Qué es lo que te sucede, papá? Nada, pero debo salir un momento. Tenemos un encuentro pendiente, ¿verdad, Amon? A ver quién gana esta pelota dorada. De acuerdo. ¿Qué prefieres, pelota o portería? ¡Pelota! ¿Qué es lo que está haciendo mi papá? No estés impaciente, ahora lo veremos, ya que quisiste seguirlo. Oye, ¿para qué sirve este edificio? Es el estadio de fútbol. ¿Qué? ¿Un estadio de fútbol? ¡Ay, no me lo puedo perder! ¡Tokio! ¿Ah? Ahí está.
así. ¿Acaso es ese? ¡Viva! Papá está enfrentándose a la estrella de los ganadores. Sí, pero es el señor León. ¡Corre, papá! ¡Tú puedes con él! ¿Qué aguardas, papá? ¡Dispara! ¡Bien! ¡Tú vas a ganar! Sí, tiene que enfrentarse a mí. El encuentro era entre tu padre y yo. Él perdió y ya no queda nada por hacer. ¿Cómo que no? ¿Por qué no juega conmigo? Le ganaré y mi padre volverá a ser el de antes. Oiga, le estoy hablando. No se vaya. Conteste, no sea cobarde. Tokio. Ay. Papá, al menos puedes hablar. Dime, ¿te sientes bien? ¿Cómo que tu papá? ¿Se convirtió en esto tu papá? ¡Qué terrible! Debes estar muy triste. ¿Triste? ¿Por qué? Si yo estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien, papá? Se convirtió en una extraña criatura, señor. Bueno, eso no puede remediarse, al menos no por el momento. Pero una cosa sí quiero dejar muy clara. No por esto vas a dejar de respetarme, Tokio. No olvides que sigo siendo tu padre. Por supuesto que no, papá. Bueno, además es bastante simpático. ¿Lo crees? ¿En serio? ¿En ese caso crees que podrías darme un besito? ¿Sí? ¡No exageres! Vamos a casa, ahí podrán descansar esta noche. Muchas gracias. Ese león antipático para que papá vuelva a ser el de antes. Imposible, nadie puede vencer al señor león, menos un niño. Ella tiene razón, estoy de acuerdo. ¿Qué dices? ¿Cómo que estás de acuerdo? Tú deberías de darme ánimos, papá. No puedo darte ánimos cuando sé que vas a perder. Además, no me disgusta tanto esta nueva apariencia. Hasta puedo volar. No, dame un besito, ¿sí? Ay. Por favor, tiene que dejarme entrar. Es imposible. Dime quién eres. Mi nombre es Tokio y dígale a ese tal señor León que vengo a desafiarlo. ¿El señor León? ¿Y ese quién es?
¿Se refiere al campeón? Sí, al de los 11 ganadores. ¿El señor León? Él jamás recibiría a un chiquillo como tú. No tiene tiempo para jugar, así que vete ahora y deja de molestar. Te dije que sería imposible. Y yo que lo olvidaras. Entraré al castillo y lo obligaré a enfrentarse conmigo. Creo que es mejor que lo olvides. Nada de eso, buscaré otra entrada, es todo. Verás que lo consigo. ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, papá? ¡Tokio! ¡Tienes que venir a ver esto! ¿Qué es, papá? Mira, ¿ya viste? ¿Viste eso? ¿Ah? ¡Vaya, pero si es otro estadio de fútbol! Son jugadores que desean ingresar al equipo de campeones juveniles. ¿Campeones juveniles? Claro, los campeones juveniles son candidatos para formar parte del equipo de los 11 ganadores, que es lo que a ti te interesa. Pero es difícil lograrlo, no te hagas muchas ilusiones, no quiero que luego te decepciones. No me decepciono tan fácilmente, de algún modo tendré que enfrentarme a ese odioso león. ¡Un momento! Ese partido parece algo extraño, ¿no lo creen? ¿Eh? ¿Extraño por qué? ¡Ay! 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 ¡Oye, pequeño! ¡Eres muy lento! ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Tecodonte? ¿Te hiciste daño? Estoy bien. ¿Quieren concentrarse para jugar bien? ¡Ah! ¡No merecen jugar con nosotros! Son unos inútiles, francamente, no juegan nada bien. ¡Ah! Pero ya sé, solo quedan 10 de ustedes, no lograrán formar un equipo. ¡Ay, qué malo es! ¡Pobres jugadores! No pueden evitar jugar mal, Cass. Ellos son jugadores muy inferiores a nosotros. Pues debieron de pensar en eso antes de atreverse a retarnos. ¡Les enseñaremos lo que se aprende en un curso por correspondencia! ¡Les haré una lección! ¡Defensas! ¡Pagarás con sangre esta afrenta! ¡Eso estuvo bien! Realmente es bueno, Majestad. Tú eres ese niño, pero en una forma maravillosa. ¡Corre y no lo alcanzo! ¡Yo tampoco! ¡Corre como un rayo! ¡Anotó un gol! Ni Cass pudo detenerlo. ¡Qué gran tiro, verdad, León? Sí. Oigan, ¿vieron eso? ¡Logró derrotar a Cass! Esto parece un sueño. ¡Logró anotar un gol! Me pregunto quién será ese niño. ¡Es único! ¡Jamás había visto algo semejante! ¡Sí, formará parte del equipo de ganadores! ¡Viva Tokio! ¡Eres lo máximo! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Anoté un gol! Sí, ¿te fijaste? ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime. ¿Tú quién eres? Es un placer presentarme. Soy Tokio el campeón y no me gusta nada lo que estaban haciendo. Solo estábamos practicando un poco de fútbol. ¿Practicando fútbol? ¿Saben qué? A mí me pareció que estaban abusando del otro equipo. ¡Sí, es cierto! ¡Yo pienso igual que Tokio! No tenemos la culpa de que sean unos buenos para nada. ¿Verdad, Tecodonte? ¿Sí? ¿Cómo que sí? No son inútiles. Solo les falta un poco de práctica. ¡Ay, no! En honor a la verdad, para nosotros el practicar con ellos es perder el tiempo. No logramos avanzar nada. Y ahora que su equipo se ha quedado con 10, no es posible seguir jugando. ¡Ah! ¡Oiga,
cálmenme, no, no se pongan así. Escúchenme. Yo jugaré con ustedes de ahora en adelante. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Acaso estás sordo? ¡Jugar con el equipo de los novatos! ¿Crees que contigo esto se convertirá en un equipo fuerte? ¿Eres el niño de oro o qué? ¡Sí, claro que lo creo! ¡Qué carácter! ¿Entonces aceptan o no? Sí, no hay nada que perder. Pero espera, Cass, aunque quisiéramos jugar el partido, ¿quién sería el árbitro? ¡Solucionado! No se preocupen, yo puedo ser el árbitro. Perdón, hola, mi nombre es Pam y estoy estudiando para religiosa. Bien, ya está todo resuelto. Bien. ¿Qué vamos a hacer, Cass? Ese Tokio corre como un rayo, es muy veloz. ¿Y eso qué? No tiene la menor importancia. Es el único bueno en todo este equipo de inútiles. Solo bastará con dedicarnos a marcarlo muy bien y nadie anotará un gol. Pero, Cass, ahora verá cómo juega un equipo de fútbol de ganadores juveniles. Tienes razón. Bueno, entonces a darle. Tienen que entrar con ganas. No tengan miedo, amigos. Yo los controlaré. Si juega con nosotros, hasta podríamos ganar. Sí, pero no me gusta que controle todo. Ah, va a acabar muerto de hambre por el ejercicio. Eso es cierto. Pero es muy animoso, me gusta. Sí, uno se siente mucho mejor. Debo admitirlo, fue fenomenal. ¡Los abusivos del equipo juvenil! Oye, ¿cómo que abusivos? ¡Contra los simpáticos integrantes del equipo de Tokio! Eso sí que me gustó. A mí me lo parece. Sigo pensando que acabará muerto de hambre. ¡Sí! ¡Voy a anotar el primer gol! ¡Que no escape! ¡Pártale una pierna! Supo, mi golazo. Es mejor que se rindan, jamás podrán vencernos. Tienen razón, no les ganaremos. Por lo que veo, soy el único que tiene hambre. ¡Tombú! ¡Ay, Torosa! No se pongan tristes, si apenas estamos empezando el partido. Pero Tokio... Yo haré cambiar el marcador muy pronto, ya lo verán. ¿Sí? Vamos, que continúe el partido. Vaya, vaya, parece que aún tiene energía. Eres un iluso. ¿Acaso crees que podrás anotarnos un gol? ¡Sigue así, Tokio! ¡Tú puedes anotar ese gol! Oye, Pam, el referee no puede ser partidario de ninguno de los dos equipos. Uy, lo siento mucho. Está bien, te perdono. Pero si quieres que sea tu amigo de nuevo, tendrás que darme un besito. Ahora no usaré la misma estrategia. Claro, sabía que harían eso. ¿Qué haces?
eras más fuerte. ¿Qué haré? ¿Cómo evitar que me quiten el balón? Lo siento, te dije que no iba a ser tan fácil. Oye, León, ¿tú sabes quién es ese muchacho? ¿No sabes, León? ¿Ya te diste cuenta de que ni aún contigo podrán ganarnos? ¡Tokio! Caracoles, estoy más que cansado. Ya tengo hambre. Bueno, ni hablar. Aunque jugáramos el segundo tiempo, de ningún modo podríamos ganar. Lo mejor será retirarse. ¡No! ¿Por qué dicen eso? Tienes razón. ¿Por qué prolongar esta agonía hasta el segundo tiempo? ¡No ganarán! ¿Tokio, qué tienes? No, lo que nos faltaba, un niño con sirena en la ambulancia. ¿Por qué no vas con mami? ¡Déjale! ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Creyeron que lloraba en verdad, ¿no? El partido aún no termina, falta el segundo tiempo y yo haré que cambie ese marcador a nuestro favor. Fíjense bien que ahora sí tengo un buen plan. ¿Qué plan tienes? ¡Oye, niño! ¿Quién te dijo que podías entrar aquí? Ah. ¡Vamos! No, espera un minuto, estamos por empezar el segundo tiempo. Puede arrestarme después si quiere, déjeme terminar el partido, ¿sí? ¡No estoy para bromas! ¡Ahora regreso, no se vaya! ¡Ahora regreso, espérate! ¡Ay, Tokio! Espero que así te calmes. Oiga, no, déjeme salir, por favor. Están esperándome para acabar el juego. No me haga esto, por favor, oiga. Bueno, ¿y qué piensan hacer? ¿Continuarán con el juego, sí o no? ¿Qué hacemos? Yo no sé. A mí no me vean. Yo ya no quiero seguir pasando hambre. Se acabó. No digan eso, todavía falta el segundo tiempo. Piensen, si estuviéramos solos ya iríamos 40-0, pero solo van ganando por 10 puntos. Claro, pero es solo porque Tokio jugaba. Nosotros no podemos con todos ellos. ¡Tokio regresará! No te hagas ilusiones, Tokio ya está en la cárcel. Él dijo que volvería y volverá. ¡Ya basta! Si Tokio regresa, jugaremos el segundo tiempo, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿Lo harás? Con una pequeña condición, tiene que llegar durante el descanso, si no, dejaremos allí el partido. Bueno, nos veremos dentro de 5 minutos, no se vayan. Oye, ¿puedo al menos comer algo antes de empezar el segundo tiempo? ¿Cómo piensan que Tokio regresará? El castillo está muy bien cuidado. Tengo una idea. Esperen, voy a verlo. Haz lo que quieras. ¡Sáquenme! Oigan, no pueden encerrarme, no he hecho nada malo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Papá! ¡Pam! ¡Señor León! ¿Señor León? Por supuesto, claro, lo había olvidado. Fue para retar al señor León, por lo que vine al castillo. ¡Cielos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oiga, ábrame la reja! Vaya, al fin dejaste de gritar, muchacho latoso. ¡Qué sabrosa comida! Nunca pensé que hubiera comida tan sabrosa en la cárcel. Oye, el hambre ¿qué estás que tenía. Comiendo? Quiero que me des, dame a probar al menos un poco, anda. Jamás te daría de mi comida, está deliciosa. Si quieres probarla, tendrás que entrar por ella.
Pues aquí voy. ¡A un lado! ¡Ay! ¿Dónde está la comida? Está deliciosa. Mira, aquí está tu comida. ¿Cómo te atreves? ¡Pagarás por engañarme! Lo siento, amigo, pero tengo un partido pendiente. ¡Ven acá, niño! ¡No te vayas! ¿Dónde estará el señor León? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Quisiera saberlo. ¡Señor León! ¡Señor León! ¿Dónde está? ¡Lo estoy buscando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Hola, Tokio! ¿Entonces no te encerraron en la cárcel? Pues sí, pero no por mucho tiempo. ¡Qué bueno! ¡Ven! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Escapó! ¡El niño ha escapado! ¡Ha escapado! Quiero que me digas una cosa, Tecodonte. Si no regresamos durante el tiempo de descanso, ¿qué pasará? ¡Cancelarán el partido! No puedo permitir eso. Mi encuentro con el león es importante, pero no puedo dejar el partido a medias. ¡Eso es, Tokio! ¡Muchas gracias! Bueno, parece que el tiempo se agota y no ha vuelto. Yo tampoco creo que Tokio pueda regresar a tiempo. Sí podrá, ¿verdad, Amon? Tokio va a regresar a tiempo, ¿no? No lo sé, el pobre es más desorientado que un cangrejo fuera del agua. Ay, ahora sí que estoy nerviosa, qué horror, ojalá llegue. Tengo donde siento que solo estamos corriendo en círculos. Sí, y yo también. Tecodonte, también tú pateas los barriles. Pero es que yo no sé. Ahora verán. Majestad, quiero agradecer que me haya permitido usar la pelota dorada. Muchas gracias. Hay una emergencia. Un rebelde entró al castillo y no sabemos qué hacer. ¿Un rebelde? Sí, el rebelde estaba jugando fútbol sin permiso. Lo arrestamos de inmediato, pero escapó de la prisión y ahora no lo encontramos, señor. Oh, disculpe, su majestad. ¡Deténganse, niños! ¡Entréguense ya! ¡Escaparán! ¡Es por aquí, Tokio! ¡Hazle, Tokio, deprisa! ¡Date prisa, Tecodonte! ¡Deténganse! ¡Es por aquí, Tokio! ¡Saldremos a una plataforma de pteranodontes! ¡Ahí vendrán a rescatarnos! ¡Con esto los atraparé! ¡No puede ser! ¡Están perdidos! ¡No podrás correr! ¡Tecodonte, patea esos jarrones! ¿Pero cómo? ¡Regresarás a la cárcel! ¡Por favor, hazlo, Tecodonte! ¿Pero qué tal si vuelvo a golpearte, Tokio? ¡No quiero! Si es así, ya lo veremos, pero inténtalo. Apunta y dispara, Tecodonte. ¡Pero...! ¡Se acabó! ¡Hazlo, Tecodonte! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Es la primera vez que lanzo con puntería! ¡Qué alegría! ¡Muchas gracias, Tokio! ¡Muchas gracias!
Sí, lo has hecho perfectamente bien. ¡Aplastaste mi bella nariz respingada! Oiga, no quiera culparnos por eso. Ya la tenía bastante aplastada. ¿Cómo te atreves? Voy a enseñarte buenos modales. ¡Tokio! ¡Rápido, sujétense bien! ¿Qué? ¡No, no! ¡Maldición! Gracias, Tetsumi, pero pensaba que querías rendirte. Sí, pero después de ver cuánto se esforzaron, ¿cómo podía rendirme así? Eso es, Nezumi. ¿Eh? Mira, el señor León ahí abajo. Pronto me enfrentaré a usted. No creo que podré escapar. ¡Prepárese! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vengo! Empecemos ya con el segundo tiempo. ¡Bravo, Tokio! Vaya, 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 vaya. Veo que solo regresaste para perder, pequeño Tokio. Eso está aún por verse. ¡Sí, es cierto! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué ocurre? Dije que estás bajo arresto. ¡Quieto ahí! ¡No te atrevas a moverte! ¿Quién? ¿Se refiere a mí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué barbaridad fue la que hicieron? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Tal vez nos hemos pasado listos. Todo fue por tu culpa, Tecodonte. ¡Cálmate! ¿Y ahora qué será? De nosotros. Si quieren unirse a él, con gusto los arrestaré. El que quiera solo tiene que decirlo. ¿De verdad? No. ¡Basta! ¡No sea desconsiderado! ¿Por qué interrumpe el partido? Está a punto de empezar. Mejor siéntese y disfrútelo. ¿Qué pasa? ¡Suéltenme! ¡Vendrás con nosotros! ¡Déjenme en paz! ¡Tengo que jugar! ¡Cielos, Tokio! Lo mejor será que olvidemos el partido, muchachos. Disculpen, por favor. Estamos a medio partido. ¿No podrían tener la gentileza de permitirle que acabara, al menos? ¡Así es! ¡Ya se los dije! ¡No he hecho nada malo! ¡Solo jugaba fútbol! ¡Tú cállate! ¿Y tú quién eres, niña? Mi nombre es Fam, y por favor, déjalo que termine. Son solo unos niños. ¿No podría darles otra oportunidad? Olvídenlo de ninguna manera y no insistan más. Señor, ¿qué le parece si mejor le... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás diciendo que los deje jugar? ¿Qué? ¿Jugamos o no? ¡Bravo! No sé qué está pasando, pero nos salvamos. ¡Bravo! Eso me da gusto. ¿Eh? ¿Pero quién dio esa orden? Esa orden vino de allá arriba. ¡Vámonos, muchachos! ¡Qué bueno! ¡Suéltenme ya! Uno, dos. ¡Y no vuelvan a molestarme! No entiendo. ¿Qué habrá pasado? No tengo idea. El señor León. Ahora sí. Lamento haberlos hecho esperar. Ahora que los guardias se han ido, vamos a jugar el segundo tiempo. Piénsalo bien, no sea que más tarde te vayas a arrepentir. Bueno.
ya lo sabe, no podemos rendirnos. No lo sé, no creo que podamos anotar ni un gol. ¿Cómo que un gol? ¿Qué te pasa si les vamos a ganar? ¿Ganar? Pero si nunca hemos ganado un partido. Pues yo estoy sintiéndome más animado. Sí, yo digo que vayamos a dar todo. ¡Sí! ¡Listos para empezar! Vamos a iniciar la segunda parte de este partido entre los jugadores malos y el grandioso equipo de Tokio. ¡Sí! ¡Y ustedes son los malos! ¿Cómo que malos? Ignóralos, Cipro. ¡Empecemos! ¡Ahora todos a jugar! ¡Aquí va Tokio! ¡Bien! ¡Vamos a ganar! ¿La misma jugada de antes? ¡Todos para acá! ¡Cubran la defensa! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Que alguien lo detenga! ¡Caracoles, tranquilo! ¡Aquí voy! ¡Corran! ¡Yo lo haré! ¡11-0! ¡Adelante, Tokio! ¡Sí, ahora es mi turno! ¡Eso es, corran! ¡Tokio! ¡Apóyenlo! ¡Eso es, corren con todas sus fuerzas! Nuestro equipo va a perder el partido. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Porque lo sé. Y si quieres que te lo diga, solo tienes que darme un besito, ¿sí? ¿Es todo lo que se te ocurre? Esta vez tengo que burlarlos. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Deténganlo! ¡Cuidado! ¡Va libre! ¡Deben detenerlo! ¡Nunca! ¡Gol! ¡Van 2-0! ¡No pongan esas caras, hombre! ¡Todavía nos queda mucho tiempo! ¡Tokio tiene razón! ¡Dejen de charlar y sigamos jugando! ¡En el fútbol no hay tiempo fuera! ¡Déjenlos descansar! ¡Tal vez así puedan jugar un poco mejor! ¿No creen? Si no saben jugar, no sé para qué hacen tantos planes. Escuchen, ¿alguien de nuestro equipo puede decirme qué está pasando? Todos los enemigos están atacando solo a Tokio. Tokio se esfuerza al máximo para anotar un gol, pero por muy bueno que sea, nadie puede solo contra 11 enemigos. ¡Claro! Es por eso que no retengo mucho tiempo el balón. Que algunos hagan pases como ellos. Y que otros vayan a la ofensiva y que traten de anotar cuando se debilite su defensa. ¡Bien! ¡Muy buena idea! ¿En serio, Amon? ¿Por qué dijiste que el equipo de Tokio iba a perder el partido? Ya te dije, te lo diré si me das un besito en la mejilla, ¿sí? ¡Por favor, Amon! ¡Estoy hablando en serio! ¡Está bien, tranquila! Oye, Fan, vas a admirar. Fíjate la forma en que juegan. ¡Ay! Ahí vienen, pero ya sabemos cómo atacar, así que cambiaremos el juego. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Cómo pueden ir tan atrás? Eres demasiado rápido, no te alcanzamos. Ay, yo ya tengo hambre. Ay, no puede ser. ¡Tú ya caes! ¡Son muy veloces! ¡Corren fuerte! Bueno, ¿ya viste lo que pasa? El equipo de Cass piensa antes de enviar la pelota, mientras que el equipo de Tokio se limita a correr tras ella sin ninguna estrategia. Por eso ese equipo no podrá ganar si sigue jugando así. Ya entendí. Tokio es un delantero muy rápido, pero con tanta gente marcándolo no puede, y sus compañeros son demasiado lentos. ¿Qué? ¿Entonces el equipo de Tokio no tiene esperanza? Thank you.
Merecemos un botín de oro. No podemos perder sin anotar un gol. Debemos lograrlo. Vaya, 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 vaya. Se los dije, son unos inútiles. 25-0, por favor. No hay nada que hacer. Claro, no vale la pena seguir jugando. Son unos ilusos. Sí. Toros, ¿estás bien? Sí. Bueno, la verdad, no tenemos ninguna esperanza. No digas eso. No podemos rendirnos sin anotar un gol. Pero Tokio, es que no podemos lograrlo. Ya es bastante que hayamos resistido tanto. Sí, es cierto. Y jugamos con muchas ganas. Como siempre. ¿Se rinden? Tokio. Oiga, no tenemos todo el día. Decídanse de una vez, ¿van a querer continuar con el partido o así lo dejamos? Los comprenderemos si se rinden. Oiga, silencio, no hemos dicho que no vamos a seguir. ¿Y ustedes no les da vergüenza escuchar eso? Bueno, pero ya estoy muerto de hambre y todo por nada. Oiga, no podemos rendirnos ahora, tenemos que llegar al final. Eso sí es cierto. Vamos, muchachos, un gol. Con un gol me conformo. Vamos a anotar el gol del honor. Pero, ¿cómo lo haremos? Pues... Escuchen, muchachos. Sé cómo, conozco un método. Podría resultar, no va a ser nada fácil, pero servirá. ¿Cuál es, papá? ¿Cuál es? Es increíble. ¿Tu padre es un dragón, Tokio? ¿Entonces también Tokio es un dragón? Pues no lo parece, ¿eh? Bueno, es una historia un poco larga, pero... Cuenta, papá, ¿cuál es el plan? ¿Quieres saberlo? ¡Seguro! ¡Dinos qué podemos hacer! Sí, señor dragón, díganos, por favor. Si nos lo dice, prometo después invitarlo a una buena cena. Sí, por favor, dígalo yo. ¡Pronto! ¡Díganos, por favor! Pongan atención, que solo se los diré una vez. Lo primero que deben hacer es... ¡Sí, es cierto! ¡No podemos hacer eso! ¡Claro que pueden! Además, es el único modo de anotar. Bueno, no lo sé, pero... ¡Sí! ¡Vamos a intentarlo! Sí, la verdad, no tenemos nada que perder. Bueno, pero ¿creen que podamos hacer algo como eso? Por supuesto, claro que podemos y lo haremos. Pues yo ya tengo hambre. Bueno, manos a la obra. Sorprendamos al enemigo y empecemos de una vez. ¿Qué? ¿Acaso no tenemos fuerza? El atarantado de Tocodonte al fin está cobrando fuerza. ¡Muy bien! A mí me gustaría anotarles un gol, por lo menos. ¡A mí también! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Vamos a ganar, amigos! ¿Listo, te conoce? ¿Quién? ¿Yo? ¡Olvídalo! ¡Jamás podría! ¡Sí que puedes! ¡Recuerda! ¡Todo listo! ¡Sí! ¡Adelante, Tokio! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hacen?
Parece que se equivocó de portería. Nada de eso, compañero. Fíjalo muy bien. Ve tras él y que no escape. Sí, lo destrozaré. Tú, ven conmigo. Eso es. Vengan todos atrás de mí. ¿Qué está haciendo? ¿Puedes decirme el plan? Si quieres saberlo, debes darme un besito. ¡Ay! ¡No te daré ningún beso! ¡Ay! Es demasiado rápido. No podemos alcanzarlo. ¡Tolosa! Lo primero es llevar la pelota hasta su propia portería. Naturalmente todos los enemigos vendrán corriendo hacia él confundidos y extrañados. Entonces Torosa despeja con fuerza enviando la pelota hasta el otro lado. ¡Miedo! Si este plan resulta voy a darme un gran festín, eso puedo asegurártelo. ¿Qué esperan? ¿Por qué no lo marcan enseguida? ¡Sí! No puedo creerlo, hasta Tom, que siempre teme pasar hambre, va corriendo como rayo. Con una coordinación que solo pueden lograr los trillizos, llevarán la pelota hasta la portería. ¿Qué? ¡Deténganlos! ¡Un momento! No creo que ellos anoten. ¿Dónde está Tokio? ¿Cómo llegó hasta ahí? Ya veo, los compañeros trabajan afanosamente para ocultar los movimientos de Tokio. No les permitiré continuar. ¡Tokio! ¡Sí! ¡Buen pase! ¡Eso es, Tokio! ¡Dispara ahora! ¡Ah! ¡Eso es, Tokio! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡No será tan fácil! ¡El enemigo descubrió nuestro plan! ¡Gas va a interceptar la pelota! ¡Qué mala suerte! ¡Lo detendré! ¿Qué? ¡Te arrepentirás! ¡No fue a la portería! ¡Solo fue un pase! ¡Oh, no! ¡Tokio ya había previsto que Cass pudiera interceptar! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Tecodonte! ¡Recuerda cómo disparaste los jarrones! ¡Haz igual ahora! ¿Cómo pateé los jarrones? ¡Sí! ¡Felicidades, Tokio! ¡Al fin anotamos un gol en un partido! ¡A mí no me feliciten! ¡El que anotó fue Tecodonte! ¡Sí! ¡Pero sin tu ayuda jamás hubiera podido hacerlo! Lo importante fue que les ganamos por muchos puntos. Es cierto, pero no me siento contento. ¡Tokio, bravo! ¡Gracias! Miren eso, es el señor León. El señor León. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¡Ay, sí es cierto! ¡Ahí está el señor León! ¡Ese odioso león! ¡Señor León, baje! ¡Juegue conmigo! Tokio, ahora sabes lo indefenso que eres. ¿Qué dice? Si realmente quieres enfrentarte a mí, tendrás que adquirir más fuerza y habilidades con ese equipo. ¿Cómo? ¡Pero señor León! ¿Fuerza y habilidad? Para que seas un jugador digno de mi equipo de ganadores. ¡Espere, señor León, espere!
Estoy tan adolorido que no puedo ni moverme. ¡Tokio! ¡El león te aceptó! ¡Formarás parte de nuestro equipo! ¡Vamos a ser compañeros! ¡Qué gusto! Sí, también me alegra. ¡Ayúdame! ¡Tokio! ¿Qué pasa? Tokio, ¿qué relación hay entre el señor león y Tokio? Amon, es todo lo que puedo hacer por el momento. El tiempo hará el resto. Ya verás, León. Estaré entre los ganadores.